el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Tercer fiesta provincial del Citrus, viernes 14 a las 20, la nueva Polvareda, los promeseros del ritmo, Marito Ramírez y la nueva Yunta. Sábado 15 desde las 16, Nilo Melvin, Azul Zaita, Marcos Castelló, Caniche, y el cierre con los Lirios de Santa Fe. Domingo 16, Daniela Mazaro y su grupo, Ballet Municipal El Relincho, todo el folclore de la huella chaqueña, el mundo con los clásicos de rock nacional y el esperado concierto estelar de El Paz Martínez y el gran cierre del talentoso Rodrigo Tapari. Anticipadas a la venta en la administración municipal. Amigos y amigas de la región, muy buenas tardes o buenas noches, como quieran, porque aquí en Malabrigo no importa el horario, la fiesta está. Ya comenzó esta fiesta del Citrus 2024, 33ª edición, la edad de Cristo. Así que tiene que ser la fiesta más linda, ¿eh? La fiesta más linda. Temperatura de verano, ¿eh? Temperatura de verano. El que vino de saco y corbata transpira, ¿eh? Transpira. Transpira el intendente porque quiere que salga todo bien. ¿Cómo le va? Hola Pepe, gracias por estar. Un saludo grande a toda la teleaudiencia. Un día espectacular. Así que toda la región a prepararse para vivir con nosotros esta gran fiesta. Bueno, le contamos a la gente que el acto inaugural está a punto de iniciarse con la presencia de autoridades. ¿Hay algún anuncio especial? No, nada en especial, pero sí una alegría enorme para transmitirle al resto de la comunidad el acompañamiento en esta fiesta que es nuestra fiesta, la fiesta de todos los ciudadanos de Malabrigo. Bueno, recordamos que hoy entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita para que todo el que quiera pueda recorrer la exposición y que pueda disfrutar después de la gran bailanta que vamos a tener, también sin costo, con Marito Ramírez, la nueva Yunta, los promeseros del ritmo y la nueva Polvareda para bailar de todos los gustos musicales. ¿Queda algún lugar, porque esto va a ser en el escenario principal, que está, Eduardo, pasando esta carpa, bien frente allí a la parroquia, ¿no? ¿Queda algún lugar o ya está todo ocupado? Gastronómico está totalmente ocupado, estuvimos hasta última hora habilitando un tramo más de calle porque llegaron expositores de Santa Fe, de Buenos Aires. La verdad que ha superado las expectativas, estamos muy contentos y estamos preparados con todo para recibir a todos los que nos quieran visitar. Mañana, costo de entrada el día sábado. Mañana 6.000 pesos en puerta y el domingo 8.000 pesos. La anticipada todavía hasta las 21, un rato más. Hasta las 21 pueden comprar los dos días por 10.000 pesos para vivir los dos días. Bueno, estacionamiento no se paga. No se paga. En el caso de la gente que tiene algún familiar con discapacidad, la persona con discapacidad no paga entrada y el acompañante tampoco. El jubilado tiene un descuento también en el valor de la anticipada. Bueno, así que a vivir la fiesta, no hay excusa. Aquí estamos en Malabrigo, en este inicio. ¿Qué se siente? Porque ya llevas, esta es la quinta, ¿no? Sí, la verdad que una alegría inmensa porque uno ve que año tras año va creciendo, se va innovando, vamos incorporando nuevas cosas, pero fundamentalmente seguimos como trabajando como una política de Estado, ¿no? Cuatro instituciones que hace 33 años le dieron origen a esto, que era quizás un sueño con cuatro o cinco empresas que exponían, con cinco o seis artesanos y empezó a caminar. Lo importante es verla hoy, después de 33 años, con las mismas instituciones que le dieron orígenes, citricultores, centro comercial, cooperativa y gobierno, con otros hombres y otras mujeres que le dieron nacimiento y con otros hombres y otras mujeres que hoy estamos haciendo nuestro aporte como el que hizo cada uno de los que pasó para poder mantenerla. Por eso es una política de Estado la fiesta del Citrus Malabrigo. Bueno, mañana sábado está sonando Caniche. Sí, mañana tenemos una
apuesta espectacular, sobre todo cuando arrancamos con Nilo Melvin, nuestro cantautor, después banda de jóvenes local de rock nacional y un tributo a la cumbia santafesina con Azul Zaita, Marquito Casteló y Grupo Caniche, y el cierre con los lirios tradicionales que van a hacer bailar a todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿la gente puede traer silleta? Sí, sí, por supuesto. Tiene que traer silleta para estar más cómodo. Bueno, ¿y el domingo? Bueno, el domingo arrancamos ahí, después del Día del Padre, 15 horas, con Daniela Mazzaro, Villa Ocampo y todo el chamamé. Después viene El Mundo, de Chajarí, Entre Ríos, con rock nacional. Huella Chaqueña, desde el Chaco, con el folclore de proyección. Ballet El Relincho, Banda de la Tercera Brigada, acto oficial. Y después la presentación estelar del Paz Martínez y de Rodrigo Tapari. Dos clásicos, El Paz, con un espectáculo con mucho vínculo con el público, que conoce todo el mundo sus canciones, y Rodrigo Tapari, el artista del momento, que hicimos un esfuerzo entre todos y lo pudimos traer este año, que era algo que nos venía pidiendo la gente. Hicimos un esfuerzo, nos está acompañando la comunidad y la región, se están vendiendo muchas entradas anticipadas, así que todo preparado, esperemos que nos ayude el clima, pero está todo muy lindo. Bueno, va a ser frío, nada más, lluvia, nada. Que haga frío, no hay problema. Que haga frío, viene el gobernador también. El domingo, si Dios quiere, va a estar el gobernador, salvo que las condiciones climáticas no lo permitan, pero ya ayer estuve en Santa Fe con Maxi y ya lo tiene puesto en agenda, así que vamos a vivir una intenso fin de semana de actividades. Intendente, muchas gracias, están llegando las autoridades, así que te vas a tener que hacer de anfitrión. Gracias, gracias a ustedes. Nos vamos a ver durante los 3 días, seguramente. Sí, seguramente. Después recorremos acá la carpa. Muy bien, gracias. Gracias, Roberto Pontón, intendente de Malabrigo. Ya llegan las autoridades, lentamente se van acomodando en las correspondientes butacas, que le indica Eduardo, que está diputado, el senador Orfilio Marcón, presente en toda. Por las dudas, ¿no? Por las dudas se vino de abrigado. Por las dudas, sí. La verdad que llegué hace un rato a Santa Fe y bueno, alcanzamos a acomodar un poco rápidamente las cosas para poder acompañar aquí al intendente Roberto Espontón y bueno, y a toda la comunidad de Malabrigo en este emprendimiento que realmente implica un esfuerzo importante, pero creo que vale la pena porque apostar a la producción y apostar al trabajo es justamente lo que nos hace falta a los santafesinos y a los argentinos. El gobernador con su presencia también le está diciendo vamos para adelante. Vamos para adelante, claro, en ese aspecto el gobernador Maximiliano Puyaro, bueno, tiene la firme convicción, no solamente aquí en Santa Fe, sino también en el orden nacional, de posicionar productivamente de la mejor manera a Santa Fe. Él dice que Santa Fe puede cambiar la historia del país. El viernes pasado tuvimos una agroactiva en Armstrong y realmente también una obra impresionante con empresas de las 3 provincias de la región centro. La verdad que, bueno, creo que claramente demuestra que no es el mejor momento porque tenemos dificultades, tenemos problemas, pero cuando hay voluntad, cuando hay capacidad organizativa y cuando hay predisposición de las empresas en trabajar juntos para salir adelante, no digo que vamos a lograr el 100% los objetivos que buscamos, pero vamos a estar mejor de lo que por ahí sucedía tiempo atrás. Y en esa línea me parece que nos tenemos que manejar. Bueno, siguen para adelante, ¿no? Con el tema de la ruta 98S, la tercera vía. Hablé anoche justamente con el administrador de vialidad, con Pablo Segueso, preguntándole. Me dice que ya están avanzando bastante bien con la evaluación de las ofertas del acceso a MUSI. Lo otro viene a continuación. Y en lo que tiene que ver con los bacheos, que a vos te tocó padecer, recuerdo un fin de semana que estuviste en Los Laureles el sábado y el domingo allá en la zona de, bueno, eran Los Lapachos por allá. Le comenté justamente eso, fuimos hasta el lugar, filmamos, le mostramos eso, dijo, bueno, se hizo el bacheo de emergencia en la 31, se hizo un bacheo, creo que bastante bueno, en la 40, y ahora vienen de Colonia Teresa para el norte repavimentando la 1 y algunas máquinas ya están trabajando acá en la 31 para hacer el trabajo que falta.
porque hay hundimientos que no es un pozo, pero está, el pozo viene en la próxima lluvia. Entonces hay que tratar de adelantarse corrigiendo eso. Y también está el acceso a Chanurdié, que no está en buenas condiciones. No recuerdo el número de ruta, está la ruta 32, el acceso a Villa Ana, que también está en malas condiciones. O sea, hay dos o tres equipos de bacheo que están trabajando. Y las obras estas que mencionábamos recién, la 98 que va en acceso a Musi, los puentes de la Sirena, y la tercera vía que quedó en manos de los municipios, llamada a licitación para la formulación del proyecto. Esperemos que alcance, digamos, el colchón para poder encarar obras, porque le van apareciendo necesidades en distintos puntos de la provincia. Y bueno, que Dios nos ayude y que podamos llegar con las soluciones que la gente espera hace tanto tiempo. Senador, muchísimas gracias, lo están esperando. Tiene la butaca suya ahí a disposición. Buen fin de semana, ¿eh? Gracias, estaremos seguramente acompañándonos. Y feliz día al padre para todos, dice el senador Orfilio Marcón. Listo todo aquí, ¿eh? Ya están, Eduardo, absolutamente creo todas las autoridades presentes, quienes van a tener la palabra también, Centro Industrial y Comercial, Cooperativa, y seguramente el mandatario municipal. La agricultura, con su encanto y vitalidad, nos brinda un regalo refrescante de la naturaleza. En cada planta se esconde un universo de jugosos cítricos que despiertan nuestros sentidos y nutren nuestro cuerpo. Detrás de la producción de los cítricos hay un trabajo paciente y dedicado que nos enseña la importancia de la constancia para cosechar los frutos del esfuerzo, y nos invita a reflexionar sobre la conexión con la tierra y la importancia de cuidar nuestro entorno. En cada fruto encontramos una lección de gratitud hacia la naturaleza y sus dones. Bienvenidos a la apertura de la Expo Citrus 2024. Es un honor darles la bienvenida a este evento que reúne innovación, la creatividad y talento de la comunidad empresarial, artesanal y productiva. Celebramos el espíritu emprendedor y el esfuerzo incansable de todos aquellos que contribuyen a la realización de esta exposición en el marco de la 33ª Fiesta Provincial del Citrus. Preside este acto el señor Intendente Municipal Roberto Carlos Espontón, y lo acompaña el presidente del Consejo Deliberante, Marcela Lorena Cumín, el senador provincial Orfilio Marcón, concejales Inés Lorelei Grill, Javier Eduardo Zampar, Marco Bastasini, Luis Carlos Nardín y Claudio Tesini. El jefe de la Comisaría Sexta de Malabrigo, inspector Ramón Andrés Jara. El subjefe de la Comisaría Sexta de Malabrigo, Alberto Ochoa. En representación del presidente del Centro Comercial Industrial de Malabrigo, la señora Ana Laura Esteban. El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo, el señor Dardo Perezón. El gerente de la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo Limitada, el señor Gabriel Zampar. Citricultores de Malabrigo, señores representantes de las instituciones religiosas de la localidad. También nos honran con su presencia, acompañando este acto, el diputado provincial Sergio Rojas y el director provincial Oscar Duarte. En representación del presidente de la CAME, el señor Fabián Zarza, expositores y público en general. Desde 1991, por decreto provincial número 3462, la ciudad de Malabrigo ha sido designada como sede permanente de la Fiesta Provincial del Citrus. Dicho acontecimiento ha servido para que se reactive esta actividad productiva que año tras año se fortalece, y para que junio se engalane con esta destacada exposición. La presencia de la bandera nacional argentina, acompañada por la bandera de la provincia de Santa Fe,
y la bandera de Malabrigo otorgan valor patriótico y sentido de pertenencia a este acto. Acto seguido, los invitamos a entonar el himno nacional argentino. Los últimos días se desarrollaron diversas actividades enmarcadas en la 33ª Fiesta Provincial del Citrus. De la Quinta a la Mesa, ciclo productivo del Citrus de Malabrigo, jornada teórico-práctica con alumnos de quinto y sexto año de las escuelas secundarias. Lugares de memoria de mi ciudad, recorrido histórico con alumnos de tercer grado de las escuelas primarias. La bicicleteada y el concurso mixto de cosecha de cítricos. También les contamos que se encuentran expuestas, ornamentando el ingreso principal de la Expo Citrus 2024, las obras de arte realizadas por alumnos de las escuelas de Malabrigo, las cuales se hicieron
en el marco del proyecto Arte Ciudad Verde, combinando creatividad, expresión y sostenibilidad ambiental, ya que para la elaboración de las mismas se utilizaron elementos reciclables. Y como todos los años, en la jornada de hoy, daremos inicio formal a la nueva edición de la tradicional fiesta que se vino trabajando de forma conjunta entre el gobierno de Malabrigo, el Centro Comercial e Industrial de Malabrigo, la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo Limitada y el Grupo de Citricultores. Para ello, es importante contar con la protección divina. Es por eso que invitamos al presbítero Luciano Molina a realizar una bendición religiosa. Buenas noches a todos. Los invito con mucha alegría a poder poner nuestra vida, nuestro corazón, la vida de esta fiesta en manos de Dios. Por eso nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios Altísimo que creó el cielo y la tierra esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, los invito a escuchar la palabra de Dios que nos ayude a iluminar esta fiesta para que el Señor bendiga el fruto del trabajo, el fruto de nuestras manos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé hablaron a la muchedumbre diciendo: hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno descubrir esto que anunciaban los apóstoles, de manera especial descubriendo el paso de Dios en nuestra vida. La invitación que el Señor nos hace es poder ofrecerle nuestra vida, nuestro esfuerzo cotidiano, dejarnos iluminar por Él, creciendo en la esperanza y en la confianza. Hoy estamos aquí porque nuestra ciudad está de fiesta, alegrándonos por el trabajo, el esfuerzo de cada uno de ustedes, de los citricultores, de los comercios, de toda nuestra población. Qué bueno es pedir al Señor que Él bendiga esto, que bendiga a nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestra ciudad. Que el Señor esté con ustedes. Dios y Señor nuestro, Creador de todas las cosas, con el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, nos concedes cosechas abundantes. Te damos gracias por los frutos que hemos recolectado. Te bendecimos por estos frutos, por estos dones que hemos recibido de tu generosidad. Te alabamos sin cesar por tu misericordia, que nos permite disfrutar de estos bienes temporales y nos anima a buscar con más interés los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y pedimos al Señor que nos bendiga a nosotros, bendiga a cada uno de los que están exponiendo, que podamos seguir creciendo en la confianza y en la esperanza, poniendo nuestra vida, nuestro corazón en sus manos. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, podemos seguir en alegría y en paz. Que tengan un feliz fin de semana. A continuación, el senador Orfilio Marcón hará entrega
de un aporte institucional al intendente Roberto Espontón en acompañamiento a la 33ª fiesta provincial del Citrus. Invitamos en esta ocasión al senador si quiere hacer uso de la palabra. Bien, muy buenas noches a todos. Señor Intendente Municipal Roberto Espontón, muchísimas gracias por la invitación. A las autoridades del Centro Industrial y Comercial de Malabrigo, al presidente de la cooperativa de Malabrigo, personas conocidas, amigas, al señor diputado de la provincia, Sergio Rojas, los señores concejales, al delegado del Poder Ejecutivo de la provincia, Oscar Duarte, a todos los vecinos de Malabrigo y a todos los señores expositores. Habitualmente esta jornada estaba siempre con mucho abrigo sobre nuestras espaldas, pero bueno, la naturaleza en esta ocasión se apiadó de nosotros y nos permite estar un poco más sueltos de... más livianos, digamos, de ropa. Y pinta bien el fin de semana, pinta lindo, creo que va a ser un fin de semana con mucha concurrencia. Han sabido ustedes instalar esta exposición, este acontecimiento en toda la región, por lo tanto no tenemos dudas de que van a tener muchos visitantes, mucha gente que va a venir a apreciar a esta ciudad, porque la verdad siempre que venimos la encontramos de manera impecable. Y cuando uno encuentra una ciudad bien ordenada, cuando uno encuentra una ciudad con obras, cuando uno encuentra una ciudad con buena iluminación, quiere decir que tiene un gobierno y que tiene una comunidad que no solamente piensa puertas adentro de su casa, sino que también piensa en la ciudad, en el global, en lo que todos conocemos como la ciudad jardín. Así que en esta edición número 33 de la Expositrus, queremos nosotros felicitarlos, decirles que desde el sector privado la competencia siempre es importante y a veces permite que cada día haya un poco más de esfuerzo para que cada empresa vaya creciendo día a día, siempre teniendo en cuenta el contexto de país que tenemos que compartir. Pero más importante que la competencia es la complementación. Cuando uno se asocia con otro y busca la manera de avanzar y de alivianar el peso de lo que significa hacer funcionar una institución o una empresa productiva en este momento en Argentina, con todas las dificultades que conocemos que existen. Por eso quiero realmente felicitarlos a todos de corazón. Para nosotros que estamos, bueno, hace un rato llegamos de Santa Fe, es un orgullo hablar de Malabrigo en Santa Fe, porque es sinónimo de una ciudad ejemplar, organizada, laboriosa, como dije, que se complementan los sectores de la misma, y eso es lo que permite potenciar lo que ustedes tienen, eso es lo que en algunos casos genera a otras localidades hermanas que vayan copiando algunas cosas buenas y lindas que ustedes realizan trabajando juntos todos los días. Que Dios nos ayude a que cada pueblo, a que cada ciudad de nuestro departamento, cada día que pasa esté un poquito mejor. Para que eso ocurra, pueblo y gobierno tienen que accionar en forma conjunta. Y yo sé que lo vamos a lograr como lo hicimos desde hace mucho tiempo. Yo recordaba ya años atrás con Carlucho las charlas que teníamos junto con Delqui, que ya no están, Delqui Capín me refiero, y Carlucho Espontón, de la fiesta del Citrus y de la posibilidad, hasta que se tomó la decisión y bueno, se empezaron a desarrollar estas jornadas, estos encuentros de capacitación y de exposición que le dan un brillo diferente a este hermoso lugar. Intendente, presidente del Centro Comercial, presidenta, presidente de la Cooperativa de Servicios de la Cooperativa de Malabrigo, a todos realmente de corazón felicitaciones y a continuar poniéndole el hombro a esta parte de la provincia que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Muchas gracias.
el comercio y la industria desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las actividades productivas de la localidad. Estos sectores son motores claves para el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de las personas. Para referirse a la Expo Citrus Malabrigo 2024, hará uso de la palabra la señora Ana Laura Esteban, en representación del Centro Comercial e Industrial de Malabrigo. Autoridades presentes, expositores, representantes de instituciones intermedias, miembros organizadores de esta fiesta, vecinos de nuestra querida comunidad. Nuevamente nos convoca esta fiesta que se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la región, la Fiesta Provincial del Citrus. Esta fiesta se logra con el trabajo conjunto de citricultores, cooperativa agropecuaria, gobierno de Malabrigo y centro comercial e industrial. Uno de los acontecimientos más destacados de la misma es la Expo Citrus que hoy inauguramos. Queremos expresar nuestra gratitud a cada expositor. Sabemos del esfuerzo que demanda estar presente, por el costo y el tiempo. Valoramos su participación. Malabrigo siempre espera su regreso y los recibe con mucha alegría. Incentivamos a cada emprendedor, comerciante, industrial, empresario, aprovechar este espacio, porque esta expo abre una ventana para mostrar a todo un país lo que producen o comercializan quienes constituyen el sector estratégico de nuestra economía, un ámbito que genera beneficios para todos. Esta exposición claramente refleja la capacidad productiva y organizativa de nuestra gente. Acá hay creatividad, solidaridad y esfuerzo mancomunado. Como institución sentimos y trabajamos en ayudar a cada socio. Brindamos espacios como estos porque entendemos que si queremos el desarrollo de nuestra región debemos promoverlo. A pesar de que hoy el comercio y la industria están transitando tiempos difíciles donde día a día tratan de sobrevivir a este momento coyuntural, desde el Centro Comercial Industrial trabajamos en brindar capacitación y alternativas para que los empresarios puedan tomar las mejores decisiones en pos de sobrellevar esta época y pensar en el crecimiento futuro. Quisiera destacar la importancia del trabajo que realizan los citricultores, quienes a pesar de las condiciones climáticas siguen apostando a crear fuentes de trabajo, manteniendo y mejorando la calidad de sus productos. Ellos son, quizás, quienes mejor nos reflejan el legado del esfuerzo, de sinsabores y alegrías, mezclados en un canto de esperanza que nos dejaron nuestros antepasados. A ellos, nuestro homenaje. Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos por tener una excelente materia prima, ya que luego ese producto es puesto en góndolas en varios lugares de la región y el país. Y si hablamos de trabajo mancomunado, no puedo dejar de nombrar a la Comisión Directiva y a la Secretaria Administrativa del Centro Comercial Industrial. Llevamos meses en la ardua labor que implica organizar un acontecimiento de estas características. Mi gratitud a ustedes. Reconozco el trabajo que hizo cada uno. Hoy vemos los frutos. Una muestra de calidad revelando que estamos a la altura de las circunstancias. El agradecimiento es también para los socios de nuestra institución por el apoyo constante en pos de mejorar día a día el complejo mundo en que debemos desarrollar el comercio e industria. Gracias también a los vecinos de Malabrigo, constantemente transmitiendo su entusiasmo, apoyando, acompañando, participando de todo lo que es la fiesta del Citrus. Gracias a los medios de comunicación. Los invitamos a vivir estas tres jornadas preparadas para ustedes. Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias. En los nuevos tiempos,
fomentar la producción citrícola puede tener un impacto significativo en el desarrollo de la localidad. La citricultura ofrece diversas ventajas que la hacen atractiva en términos productivos. La diversificación económica, el crecimiento del mercado, la generación de empleo y el enfoque de sostenibilidad son aspectos fundamentales que hacen que esta actividad sea una excelente alternativa económica. A continuación, escucharemos las palabras de nuestro intendente municipal, Roberto Carlos Espontón. Señor presidente del Consejo Municipal, señores concejales, gracias por estar todos juntos, siempre es más. Senador del Departamento Obligado, Rufilio Marcón, señor diputado Chiqui Rojas, presidente de la cooperativa, representante del centro, señor gerente, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, personal policial, señores citricultores, representantes de la CAME, vecinos, vecinas de Malabrigo, realmente es un honor estar aquí en este lugar. Decíamos días pasados, sueño cumplido cuando encendíamos las luces de nuestra calle colectora. Y podemos decir que vivir un junio de estas características con un marco de público en el acto inaugural de estas características realmente, les debo decir que emociona. Pero ese número, 33, son las ediciones que se fueron realizando. Fíjense la cantidad de años que pasaron desde que aquellos hombres y mujeres abrazaron un tema y lo transformaron en una política de Estado, con distintos hombres y distintas mujeres en todas las instituciones. A 33 años seguimos, las mismas instituciones, con distintas personas, quizás con distintas miradas políticas, seguramente, pero con un objetivo en común. Tomamos el crecimiento de esta fiesta como una verdadera política de Estado. Y en tiempos como los que vivimos, donde se pone en discusión muchas veces hasta cuál es el rol del Estado, también debemos decirle a la región, a la provincia y al país, que hay muchas ciudades con muchos dirigentes institucionales y gubernamentales que todos los días trabajan y mucho para lograr los objetivos, con honestidad, con responsabilidad. Y es por eso que las cosas llegan, es por eso que las fiestas crecen. Hoy estamos viviendo una expo en un año muy complejo, desde lo económico sin duda, pero tenemos un grupo de hombres y mujeres citricultoras y citricultores que le ponen el hombro todos los días para incorporar más tecnología, hoy veíamos en la capacitación, para ir incorporando herramientas nuevas, para ir logrando incorporar lo que tiene que ver con el riego. Hoy nuestras quintas son todas muy competitivas. Quizás aquellos visionarios de hace 33 ediciones no iban a imaginar lo que hoy estamos viviendo, porque si revisan alguna foto de aquellos años podrán ver 4 o 5 empresas, podrán ver 5 o 6 artesanos. Fueron los iniciadores. Jamás, jamás hay que olvidar a esas personas, a los que le dieron origen y a todos los dirigentes que han pasado durante este tiempo. Quiero pedirle un fuerte aplauso. Por eso hoy estamos acá y logramos este objetivo. Estamos de paso, vendrán otros que tendremos que lograr que sigan haciendo crecer esto, que es nuestra fiesta. Cuando nosotros nos preguntan, cuando recorremos la provincia, la región, qué es para nosotros la fiesta del citrus, se nos llena el corazón. Es sinónimo de identidad. La citricultura nos distingue, el sabor de nuestras frutas. Y todos los años, en todas las ediciones, tenemos que ir innovando. Y lo hacemos juntos, con el centro comercial, con la cooperativa, con el grupo de citricultores. Y vamos dando pasitos.
Este año, gracias a una decisión política del gobernador de la provincia, pudimos mostrar Malabrigo en Agroactiva, otro sueño cumplido. Realmente emocionaba poder estar tan distante de nuestra ciudad, casi 600 kilómetros, en Armstrong, diciéndole al sur de la provincia que hay un pueblo en el interior que le gusta poner el lomo, que trabaja mucho y que logra los objetivos, y que lo estaba invitando con sus brazos abiertos a que vengan a visitarnos, porque de eso se trata la fiesta provincial del citrus. No se trata solamente de lo que vamos a vivir con mucha fuerza este fin de semana. Sí, es importante los actos centrales, no hay duda. La apuesta que hacemos, tampoco tengo dudas. Pero son actividades deportivas, son actividades culturales, actividades educativas, que se desarrollan en más de 2 meses y medio. Y hoy estamos nuevamente a punto de inaugurar una exposición que es hermosa, que tiene todo. Que la gente del centro comercial se puso al hombro la organización, siempre con el acompañamiento del gobierno, pero fueron ellos los que lograron conquistar que en los años que estamos viviendo con una economía difícil podamos tener no solo completo cada uno de los espacios, sino también hoy a las 5 de la tarde ampliando los sectores, porque teníamos más expositores que querían venir a nuestra fiesta provincial del citrus. Creo que paso a paso vamos sumando y logramos en este mes de junio, lo decía días pasados, no solamente pensar en este evento, sino también pudimos continuar organizando y habilitando, inaugurando obra pública, iluminación LED, calle colectora. Esto también habla de un fuerte compromiso del gobierno, de todo su equipo, pero también y fundamentalmente del acompañamiento de cada uno de los vecinos. Estamos convencidos que el crecimiento de los pueblos siempre va a estar de la mano de la producción y del trabajo. Y es por eso que desde el día uno pusimos un hincapié especial y trabajamos permanentemente en dos aspectos desde el sector productivo. Acompañamiento, acercando líneas de financiamiento a nuestros productores, a nuestros empresarios, por un lado, y capacitación por el otro. El domingo a las 5 de la tarde vamos a estar aquí, junto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, lanzando un curso de capacitación Impulsa para trabajar con nuestros citricultores en su perfeccionamiento y mayor capacitación. Y así pudiéramos seguir enumerando un montón de cosas que venimos haciendo juntos, todos y cada uno de ustedes. Quiero realmente agradecer de corazón a todas las instituciones de Malabrigo, porque si ustedes pueden observar aquí donde estamos rodeados de esculturas que se trabajaron desde la Secretaría de Educación y Cultura y de Turismo, que engalanan el acceso a nuestra carpa principal. Esto es posible porque logramos ese objetivo, el de trabajar juntos, de que todos los días pongamos eso como el punto a donde tenemos que llegar. Quiero decirles en nombre del gobierno, agradecerle a todos, a los legisladores, a los concejales, a los representantes de instituciones, a las instituciones que nos acompañan, al señor jefe del Nodo Reconquista por el acompañamiento por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, de que juntos es posible lograr los grandes objetivos y nunca debemos perder de vista esos grandes valores que nos enseñaron nuestros padres y abuelos, que tienen que ver con el respeto, con la honestidad, con darle valor a la palabra. No me queda ninguna duda que si trabajamos juntos, Argentina tiene futuro, Santa Fe tiene futuro y toda la región del norte de la provincia también. Les quiero dejar un fuerte abrazo y de esta forma dejar formalmente inaugurada la 33ª Fiesta Provincial del Citrus. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. A toda la región, los brazos abiertos de Malabrigo para recibirlo un año más. Muchas gracias. Esta ceremonia
de apertura de la Expo Citrus 2024. El tradicional corte de cinta. Lo anuncia Bruno, se viene el corte de cintas que Expo Citrus Malabrigo 2024. Va a dejar totalmente inaugurada. Invitamos al intendente Roberto Espontón. A la señora. Bueno, recordá que una vez que esté terminado el programa de Julio Domínguez, una vez que finalice el noticiero, vamos a estar desde el escenario principal con toda la música que tres bandas locales tienen ya previsto. 19:50, estamos en vivo y en directo desde Malabrigo, en esta ceremonia inaugural, corte de cintas, y queda ya habilitado. Van a recorrer la carpa donde están los comerciantes, emprendedores, artesanos. Lo que vas a ver el sábado cuando vengas, o lo que vas a ver el domingo. Señoras y señores. Señoras y señores, dejamos oficialmente inaugurada la Expo Citrus Malabrigo 2024. Los invitamos a recorrer cada rincón de esta exposición, a interactuar con los expositores y a descubrir... Bueno, de esta manera entonces, ya saben ustedes, hoy entrada libre y gratuita. Recordamos que sábado y domingo en forma individual. El sábado la entrada tendrá un costo de 6.000 pesitos y el domingo el costo de la entrada tendrá un valor de 8.000 pesos. Tenemos para decirte que vamos a hacer el sorteo de Nacho Mayorista y Minorista, que quedó pendiente de hoy al mediodía en la tele. Y nos vamos a despedir desde acá. No sé si podemos ver algo de la carpa mientras van recorriendo las autoridades y hacemos el sorteo pertinente. Después te mostramos todo, más tarde, ¿no? Seguramente vamos a la hora de, después que termine el programa de Julio Domínguez, te vamos a mostrar todo lo que aquí tienen para mostrar al pueblo del norte santafesino y visitantes. Mientras suena la canción, ¿no? De la Quinta a la Mesa, el trabajo de Eduardo Bordón, los expositores artesanos, todavía poca gente, pero esto es el fin de semana. Tesoro del Campo, ¿cómo le va? La cestería, bueno, cositas caseras también por acá, ¿eh? Cositas caseras, ¿cómo les va? Bueno, ¿quién habla aquí? ¿Quién es el RPP? Hola, yo soy... ¿De Malabrigo? Sí, de Malabrigo, represento Cositas Caseras. Es todo artesanal y hace 3 años que estoy acá. 3 años. ¿Tu nombre? Giselle. ¿Y ella? Aldana, mi hija. Aldana, tu hija. Bueno, Cositas Caseras de Malabrigo. Y aquí tenemos algo para los chicos. La picolina, ¿eh? Bueno, los chicos y los grandes, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo anda usted? Yo, y todavía suelta. Todavía anda suelta, pero muy bien, claro, recorriendo aquí los pasteles. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Venga para acá, que la tenemos que mirar. Las Rosas, así se llama, ¿no? Así se llama mi empresa. ¿Qué tiene de todo acá, no? El surtido de mermelada y el surtido de licores y almibarado. Que vengan. ¿Eh? ¿Cómo? Que vengan a comprar. Que venga a toda la región. ¿Tu nombre? Lidia Bresan. Ajá. ¿33 tenés vos? Ah, ¿desde la primera fiesta estás? Mirá vos, ¿y cuántos expositores en la primera fiesta, te acordás? ¿Cuántos había? Poquito. Y 12, 15 éramos. Y hoy ya, ¿eh? No. Buscar el lugar un mes antes. Y sí, sí, sí. ¿Recordamos el nombre? ¿Lidia? Lidia Bresan. Lidia Bresan, primera expositora y está acá, ¿eh? Con ella podés hablar y hay mucho, ¿eh? Para conocer, ver, mirar, comprar. Bueno, hoy parece que no, pero para el fin de semana da un poquito de frío. Ropa para mascotas. También en Malabrigo hay billutería, hay ollas, permiso, ¿cómo le va? Bueno, de todo, ¿no? Este es el lugar donde vienen las mujeres acá, porque acá vienen a buscar todas las billutería. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿De Malabrigo? De Vera, vení. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Hecho a mano. ¿Hecho todo a mano? Todo. Menos algunas cositas ahí, pero todo lo otro hecho a mano. Bueno,
¿Que vengan el fin de semana? ¿Cómo? Que vengan el fin de semana a comprarte. Sí, obvio, los esperamos todo el fin de semana. ¿Tu nombre? Tamara. Tamara, vengan aquí, Vera está presente, ¿eh? Hecho a mano, así se llama. Y acá ya pasamos a otro lado, ¿eh? Ropa que nos falta y mates infaltables. Bueno, acá hay aroma a perfume. ¿Cómo le va? Seguimos recorriendo, aquí ya entramos en el área de perfumería. Vamos a ver cómo se maneja Eduardo. Estamos en vivo y en directo, ¿eh? Primera vez que salimos de Reconquista. Bueno, acá están los chocolates, ¿eh? Esto sí que va a vender mucho porque se viene fresco el fin de semana. Y vamos a mostrarte, ¿eh? Vamos a mostrarte la otra parte, que es aquí donde está la parroquia, donde ya, bueno, todavía no hay luces porque no se han encendido, donde se va a llevar a cabo la fiesta principal, ¿no? El escenario, donde estarán todos los artistas, el Paz Martínez, Tapari, ¿eh? Ahí la parroquia Nuestra Señora del Huerto, que oficia de emblema, ¿no? De una escenografía que verdaderamente impacta, ¿no? De noche, majestuosa. Nosotros nos tenemos pendiente todavía, ¿eh? Lo vamos a hacer, le decimos a la gente de Nacho que lo vamos a hacer a las 22, ¿eh? A las 22 hacemos el sorteo. Para aquellos que fueron a comprar en una de la tarde, el sorteo de Nacho mayorista y minorista lo vamos a hacer aquí, ya con la presencia del público y demás. Porque esto se va a llenar, ¿eh? Esto se va a llenar, aquí no va a haber lugar. Ya hay gente de Reconquista que ha venido tempranito con las silletas y de otros lugares. Y ya sabes que van a actuar, no sé en qué orden, Marito, ¿eh? Marito y la nueva yunta. Después estará también la nueva Polvareda y además, ¿eh? Y además van a estar presentes aquí en este lugar los muchachos de... los promeseros del ritmo, ¿eh? Los promeseros del ritmo. La hora que va a terminar no se sabe, ¿eh? Pero sí se sabe que venga. Vamos a cerrar con gente de Reconquista que va a todos lados, ¿no? A toda la fiesta. Bueno, Leopoldo es un hombre que va a toda la fiesta, todo, sí, prácticamente sí. Donde estamos nosotros están ustedes, ¿no? Bueno, ¿cómo la viste esta expo? De 10. Sí. Cada vez mejor, cada vez más lindo. Así que si te decimos uno de Reconquista es porque es seguro. Es seguro que es bueno, ¿no? Y encima somos bien boquenses. Guarda que estamos jugando, ¿eh? Guarda que estamos jugando, sí señor. Bueno, nosotros, Edgardo, vamos a hacer el cierre aquí porque ya se viene el noticiero, están los muchachos allí todo listo con todas las noticias, lo que ha pasado durante la jornada, lo que viene, el fin de también, incluido esto que ya sabes. Mañana, ¿eh? Ya después va a figurar ahí en pantalla el horario de inicio de la transmisión. Recordá que tenemos un parate ahí en el programa Fogón Chamamecero, que va de 20 a 22, igual haremos seguramente algún ingreso breve dentro de ese espacio. Pero vamos a estar con Caniche, vamos a estar con los Lirios mañana por la noche. Y además, el domingo estará Tapari, el domingo estará el Paz Martínez, con seguridad aquí en esta pantalla. Así que te invitamos a que te sumes a la pantalla del canal local los tres días en la doble media hora. Vamos a reflejar la semana que viene, el lunes, todo lo que resulte y que no ingrese en este horario. Edgardo Cuarín allí en los estudios, aquí Eduardo Bordón, bueno, y todos los muchachos que trabajan ahí en la producción, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando para decirnos, está saliendo bien, así que congratulations para todos. Nos reencontramos en un ingreso seguro y si no, a las 22 aquí, Fiesta Provincial del Citrus, 33ª edición. Malabrigo te espera. Sabor a mandarina, Malabrigo mi ciudad, hermosa como una niña, tienes perfume de flores y sabor a mandarina. 33ª Fiesta Provincial del Citrus, viernes 14 a las 20, la nueva Polvareda, los promeseros del ritmo, Marito Ramírez y la nueva